Hello. Nice to see you. Nice to see you. How are you today? Do you hear me? Sí, sí le escucho. Okay, so you say, yes, I hear you, okay? Okay. Good. Thank you guys for being today connected in the class. We're going to continue. Nos quedamos en el... Okay, so we were doing the WH questions, right? Preguntas con las WH words. De todas las que vimos, ¿de cuáles se recuerdan? Who is that? Who is that? All right, what else? Who, okay. Who is that? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿O qué es esto? This is a hand. Okay, nice. Pero ¿cómo se pregunta? What is this? Okay, what is this? Very good. Okay. Y si yo preguntara, ¿qué son estos? Like my pants. I love my pants. What are these? What are these? Are these, solo responde al revés. Ajá. These are a pants. One? There are two or three. These are pants. Exactly. Hacemos el plural, ¿verdad? Welcome, Edenilson. How are you tonight? Good evening. No, it's good evening. All right? Good evening. Good evening. Okay. Como buenas tardes, noches. Okay? Good evening. Good evening. Okay? Si digo good night, ya es para good cuando... Evening. Ya es para cuando nos vamos a acostar y ya nos vamos a dormir, all right? Ahí decimos good night, okay? Ya para despedirnos para el día siguiente, okay? So, good evening, para esta hora, para después de las 6, por ejemplo, ya podemos decir good evening. Si no, decimos good afternoon durante la tarde. Buenos días. Good morning. Good morning, okay. Good evening, good afternoon. No, perdón. Good morning, good afternoon, good evening, y good night. Okay? Excellent. And so, vamos a ver, last night, no todos leímos los adjetivos, así que quiero que ahora los que no lo leyeron, que son ustedes, lo van a leer, okay? Yes. Okay. Okay. Who is going to do it? ¿Quién? Who's going to do it first? Yes, Mario. Nice. All right. So, le voy a quitar el... Acuérdese de que no solo vamos a decir she is or he is. Puedo decir el nombre de alguien también, ¿ok? For example, who's very tall? ¿A quién conocen ustedes que es tall? Yo veo así a Edenilson, vea. So you can say, Edenilson is tall, ¿ok? ¿Ustedes qué creen, que yo soy alta o soy pequeña? Like a dwarf. ¿Cómo decíamos enano? She's short.
Short, No. okay, pero había otra palabra que les enseñé cómo se decía enano o enana. Dwarf, okay. Let me write them to you. Ahorita se los escribo por si no se recordaban. Como los duendes. Así, dwarf, 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 ok. So the teacher is dwarfed. Okay. Carla, are you tall or are you short? Welcome. Are you tall or short? Sure. Okay, I am. Recuerda siempre ocupar el verbo to be. Okay. Mario, is your wife short or tall? He is short. Repeat. She is short. She is, okay, ¿de quién de todas hablamos? Digamos entonces, My wife my is short. wife is short, okay, very good. Y si yo quiero preguntar de qué, ¿cuál es tu estatura? Okay, ¿o qué tan alto sos? Se pregunta how tall or how height. O sea, sí, how como qué estatura o qué tan alto sos. Pueden decir how height o pueden decir how tall. How tall? Yeah. How tall are you? How tall is your wife? How tall is your daughter? How many brothers? Sorry, how many sisters? No. Sons and daughters. ¿Cuántos? En general podemos decir children, okay? How many children do you have? One or two? I I have have two children. two children. Are they boys or are they girls? Boys and no, they are boys and girls. Okay. They are, or you can say, I have a boy and a girl. Okay, nice. Ada, do you have any children? He is boys. A boy, a boy. A boy. Okay, very good. Hay otra palabra que podríamos confundir y muchas personas lo dicen así como boys, que es chicos, ¿verdad? En masculino. Pero también tenemos la palabra voice, de voz. Miren, y se pronuncia Voz. bien diferente. ¿Ok? Esa se dice voice, ¿ok? Tu voz es bonita. ¿Cómo lo dirían? Tu voz es bonita. Your voice Vilma, is pretty. Carla, your voice is pretty, very good. Voice. ¿Ok? Pero Voice. si yo digo, tu niño es guapo. Your children is handsome. Algo Your así, pero solo uno. boy Your is boy, sin la S, porque solo hablo de uno. Children ya hablo en plural, ¿verdad? Pueden ser solo boys. niños o pueden ser mezclados, ¿ok? We have children, Boy. so we have, en general, we have Boy. boys and girls. Entonces, la voz es la v voice, ¿ok? Ahí digo, your voice is, pero si yo digo, tus niños son lindos, cute es otro como de adjetivo, cute, como lindos, tiernos, ¿ok? Cute. Ajá, ¿cómo lo diríamos? Your children are cute. Very good. Are cute. Ok. Ahí no le vamos a poner la S al adjetivo. O podemos decir tus chicos en general, de los dos, your boys are. Ok. Pero si se fijan, siempre decimos is o siempre decimos are, depende de qué estamos ocupando. Ok, Mario. So it's your turn for you to practice the adjectives. Ok. So le voy a ir mostrando con el puntero porque ayer no me lo veían. Ok.
Y creo que ahora, aunque ha estado como lloviendo, sí, el internet creo que lo tengo un poquito mejor. So, he's really Paul. tall, ¿ok? He is short. Okay, Kurt. Más suave la S, ¿verdad? Short. Short. Okay. Y si yo digo ellos son pequeños, por ejemplo, ellos dos. They are short. Sin la S. Okay. Siempre el adjetivo no se pluraliza, ¿verdad? Solo pluralizo el verbo. You are o you are o they are tall o you are tall, lo mismo. He is tall también. Continue. She's Little heavy. a little heavy and she's very Think. sin la K, no think de pensamiento o pensar, ¿verdad? Think. Is think. Yeah. So he's Handsome. okay. These are very pretty. She's very pretty. They are good looking. Contráctemelo como está así escrito. They are good looking. There, all right, there. Ahí no pronuncio la como la ye, ¿verdad? ¿Se acuerdan también para el su de ellos? Decíamos there también. Okay, they're good looking. Okay, she's really Friendly. friendly and he's very Quiet. quiet and she's very the opposite. Sí, Talkative. sin la K. Talkative. Talkative. Yeah, talkative. ¿Qué más? Tenemos she's Serious. serious and she's Die. shy. Okay. Is fun. Funny. Okay. Nice. Ada, your turn. Perdón, ¿dónde? Perdón, ¿dónde? Your, ay, En el ajá. orden que lo vimos, bueno, casi, casi que desde aquí comenzamos. Así, vamos. Okay. He's really tall. Ajá. He's short. She's little heavy. Heavy, Heavy. 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 She's thin. Todos me dicen think, sin la K, acuérdense, solo es thin. She's thin. Thin o Thin. 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 Ajá, otra vez, quiero que todos pongan así la lengua. She is thin. Se ve raro uno, ¿verdad? Pero es Es como así. mencionar una Z. Como la Z, pero lo de los españoles, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Ya? Yeah. Ok, so he is. He's handsome. Yeah, handsome. She is very pretty. All right. He's cute. No, no sé cómo se dice Quiet, cute. quiet. Quiet, perdón, quiet, quiet. He's quiet. They are good looking. Okay. She's talkative. Okay. He's funny. Honey. Y la última es she's shy. And Abuela y mi papá. And ¿dónde voy? Hacia she's serious. Serious, serious. Serious. Ok, Edenilson, y terminamos porque Carla ya lo practicó ayer. ¿Ok? Ok, aquí va. Vamos a comenzar donde yo le estoy poniendo el punterito. He is really tall. Ok. He is short. Ok. She's a little heavy. A little, un poquito. A little heavy. She's a little heavy. She thin.
He's handsome. Yeah. She's very pretty. Very or very? It's very. Así. Very. Así, Very exactly. Very. Porque está el berry de lo como el blackberry o las bayas o pasas, ¿verdad? Ese es un berry. Este es el very. Son dos palabras también diferentes. Ok, así como boys y voice. Ok, so there. They are good looking. He's quiet. Good job. He's tall. She's talkative. ¿Cómo? Talkative. 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 Okay. ¿Dónde está? Ah, ¿he's serious? He's or she's. No, she's. Ajá, and he's very. He's funny. Pero también dijimos que parecía como la scary movie, ¿verdad? Como que un poquito raro, espantoso, no sé, o que da miedo, ¿ok? Y she's. ¿Dónde está? She's shy. Shy, vaya. Tenemos tres palabras, she's por ejemplo. Shy. Shy, okay. Tenemos tres palabras. There are three words that are very similar. Todas son como bien parecidas. Y en este caso tenemos la de quiet, okay. Vean, quiet, ya dijimos qué es. Tenemos el quit, que es como dejar, renunciar, okay, o dejar de hacer algo. Por ejemplo, usted antes tomaba, o ya no, so you quit. Okay. Y si quiero decir, por ejemplo, voy a renunciar. I am going to quit. Voy a renunciar. Okay. Y tenemos el quite, que es como bastante o algo. Okay. She's quite pretty. En lugar de decir very pretty, puedo decir también quite pretty. Escuchemos la diferencia. Quiet, quit, quite. Otra vez. Quiet. 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 Quit. Quit. Quiet. Quit. ¿Y esta? Quiet. Quiet. Excellent. Son palabras que a veces nosotros confundimos, pero son diferentes, ¿ok? Nice. So, vamos a ver. Le vamos a poner nombres a cada una de las personas para que sigamos practicando el verbo be. Ok, le vamos a poner a él Tom, a él le vamos a poner a Peter, ella se va a llamar Sara, la delgadita se va a llamar Alice, la bonita she's gonna be Carla. The friendly girl is going to be Abril, porque así se llama mi hija. She's very friendly. And the quiet, talkative. ¿A quién es? ¿A alguien? Díganme un nombre. Tell me a name. Alguien que ustedes vean que es súper callado. Cualquier nombre. Mario. No, ¿verdad? Mario no es quiet. Are you quiet, Mario? Yes, I am a little bit. Ahí puedo decir, yes, I am a little quiet. Un poco, ok. I am not quiet. I am very talkative. Yo sí hablo un montón. Ok, so, vamos. Entonces le vamos a poner Mario, porque Mario dice que es un poco callado, así que es el de la, es el, no es usted, sino que el de la foto. The talkative, le vamos a poner Vilma. And the shy girl. ¿A quién le podemos? Vero. Funny. Tengo un payasito que se llama Frank. And she's serious. Alguien enojada o seria. Tell me a name. Dígame un nombre. Vane. Vane, vaya. All right. Así lo van asociando ustedes mejor. Vaya. Okay, guys. So... Is a él no le puse nombre, le vamos a poner Brad Pitt, el guapo.
Brad Pitt. I'm not sure if that's the correct name. Así, no sé si así se escribe. Okay, is Peter tall? Ocupen los sujetos, ya no solo no he is o no she isn't, okay? Is Peter tall? Yes. Tom No. No. He's short. Okay. Muy bien. Yo no les pregunto ahorita cómo es Peter. Simplemente me dicen sí o no. ¿Ok? Así que sería, no, Peter. Is. Short. Is not tall, ¿ok? Escuchen el adjetivo que estoy ocupando. Peter is not tall, ¿ok? Very good. Oh, he isn't. Is Tom a little heavy? No. Tom is not. Is not heavy. Nice. Is Sarah a little heavy? No. No, she's okay. Sarah. Is little. Sarah is a little heavy, sí. A la que no le puse el nombre fue a esta delgadita, ¿ok? Oh, sí, ella es Alice, la delgadita. Is Alice very short? No. No, Alice is not short. Okay. Y después puedo decir la afirmación. No, Sarah is not short. She's tall. Okay. Pero quiero que ocupen el negativo también. Okay. Perdón, estábamos hablando de Alice, ¿verdad? So, Brad Pitt. Is Brad Pitt handsome? Yes, he is handsome. Ahora les pregunto, ¿are Brad Pitt y Carla, ellos dos? ¿Are Brad Pitt and Carla? Le hubiéramos puesto el nombre de la Angelina, ¿verdad? No sé quién es la esposa de Brad Pitt ahora. ¿Are they good looking? Yes. They are good looking. Y si yo les pregunto, ¿are Brad and Carla good looking? Yes. Good looking. Yes, Brad and Carla. Good looking. ¿Y el verbo? Are good looking. Okay, I'm good looking. Mire, sin querer se puse Carla y va a decir que de ella estoy hablando. Pero yeah, she's pretty, obviamente. Es bonita, ¿verdad? Okay, is Mario quiet? A little quiet. Is he quiet? Mario is quiet. Muy bien. Is Vilma talkative? Yes. Vilma is talkative. Is Vero talkative? Mire, si es penosa, no habla. No, she is. Sin querer utilizo mis dos nombres. Sin querer, imagínese, ¿cuál es el otro nombre? Verónica, oh my God. Sin querer, pero es que mire, Vero es mi sobrina y es bien penosa, así como, por eso. Y de Carla, no sé, no me acordaba, pero no lo hice por... Pero no, obviamente, sí. you're pretty, pero sí, usted es guapa, es bonita. Ok, ¿es Vanessa serious? Yes, Vanessa is serious. Vanessa is serious. ¿Es Vanessa funny? No. No. She's not funny. She's not funny. ¿Es Frank funny? Ajá, she's serious. Yes. Frank is funny. He is funny. Very good. Hoy sí vamos a responder la otra parte.
Yo sé que ahora, miren, casi que de la nada nos dijeron, ¿verdad? Hoy sí. Así que, gracias chicos, porque ustedes sí pudieron, ¿verdad? Yo sé que nadie estaba preparado para que nos dijeran, hoy tenemos clases, ¿verdad? Not even me, ni yo. ¿Ok? But, it's okay. Acuérdense que lo que estamos haciendo ahorita es practicar. ¿Ok? So, we are going to answer the other part of the test. Ahí sí no están los chicos, ahí sí no puedo hacer nada, ¿verdad? Después van a tener tal vez consultas de las respuestas, así como ayer. Así que les vamos a pedir que vean el video. 3.13 y 13.14 ya lo habíamos visto, ¿verdad? Karen is short. So let's do the other part. ¿Vamos a cerrar o les Vale, ahorita vamos a ponerle mute a todos porque quiero que me escuchen la conversación, ¿ok? Select the correct answer, ¿ok? Y ahí me van a decir el spelling, ¿ok? Hoy vamos a hacer spelling, vamos a hacer presentación porque vamos a tener mucho tiempo, ¿verdad? Y vamos a hacerlo algo así, yo sé que no es todo lo que yo les voy a pedir, pero la pequeña presentación. Hi, my name is Vilma. My last name is Landaverde. Nice to meet you. My first name spelled V-I-L-M-A. Yo recuerdo que les había pedido que me presentaran una foto y no todos lo hicieron, ¿verdad? De presentar a la familia y decir they are my parents, she and her name or his name is. Así que ahora vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Y el spelling, ¿ok? Antes del spelling, vamos a recordarnos, ¿ok? How do you say Alice? How do you spell Alice, guys? A-L-L-I-C-E. Good job. Vamos, Ada. How do you spell Michael? No sé si lo alcanzan a ver porque lo tengo un poquito pequeño. How do you spell Michael? Ajá. Yo de los Beatles me acordé, miren. A todos les una pregunta, lo que vamos a hacer es deletreo. Ahorita sí, eso le estoy preguntando, sí. Ah, okay. Vamos. How do you spell Michael? Es que el de nosotros es más fácil pronunciarlo, ¿verdad? Pero I need you to practice the spellings, okay? Spellings. Yeah, Ada. Espérenme, le puse mute. Es que se escucha bastante ruido, Ada. Dele. Los perritos, los niños, sí se escucha bastante ruido. Hoy sí, le escucho. Sería deletrear el nombre. Uh-huh. How do you spell Michael? M-I- C H A se le olvidó la L. No, E L. E L, okay. A E L. Okay. Eden Nilsson. How do you spell George? G G C la R, me olvidé cómo se conoce. R, no es R, es R. Voy a empezar nuevamente. G E O
R-G-E. Yeah, Matthew, how do you spell that name, Carla? Are you there? Matthew? Matthew, yeah, Matthew. M-A-T-H-E-W. All right, how do you spell John, Mario? J-H-O-N. Repeat. J-H-O-N. Yeah, good job. How do you spell the next name? Paul, Ada? P-A-O-L. U. I see. U. L. Se fijan, es importante manejar, bueno, o practicar el spelling, ¿verdad? Porque créanme que a mí siempre se me olvidaba y en lugar de la G, yo decía J, o en lugar de la Y, decía J, y así, ¿verdad? Son los quizás las palabras o las letras que más como tendemos a confundir. Vamos a repetir. ¿Cómo se repiten estas? How do you spell these letters? G-J-Y. Very good. All right. Vamos con Eden Nilsson. How do you spell Ringo? R-I-N-G-O. Excellent job. Philip. Carla, tell me, how do you spell Philip? Uh-huh. Mario. Philip. P-H-I-M-L-I-T-P. All right. Perdón, no se preocupe, Carla. Ok. Sí, nosotros le decimos el, como decir él o ella, ¿verdad? Pero sí lo pronunciamos con acento gringo, L. Y dejamos la lengua atrás, ¿ok? L. R. Ok, R, sino que R. Enrollamos la lengua, ¿ok? Hacia adentro. R. Yo sé que ahí sí no se me puede ver. L. No sé si alcanzan a ver las venitas. O R. Sí, para atrás. Ok, Gabriel. How do you spell it, Carla? J-A-B-R-L. No sé, ya me confundí con la I, la E. Ok. De nuevo. J. J, esa es la J. Ajá, ajá. De nuevo. La G. G. G, ajá. G-A-B-R-E-A-N. E-A-L, no, I-E-L, all right, I-E-L. No se preocupe. Vamos a ver, how do you say 2,000? ¿Se acuerdan que ya vimos 1,000, verdad? Era one, so, era one or con la A, a? Thousand. Thousand, ok. 2,001. Two, one. 2001. 2001. 2001. Ok, o puede decir. No, ahí sí casi nadie lo dice 20 o 1. Pero sí, se podría decir 20 o 1, como 2001. Pero normalmente 2001. ¿En qué año estamos ahorita? Which is the year we are right now? 2023. Puedo decir también 2023. Ok. How do you say 529, de Nilsson? 529. Good job. Mario, how do you say 997?
1997. 1914, Carla. ¿100? No, 100 es 100. Mil. Ay, perdón. 1914, 1000. 1900. No me acuerdo. Vamos, ayúdanos, Ada. 1914. 1914 sería. Ajá. Si es una cantidad, la tengo que leer así, ¿verdad? De 1914. Si no, lo puedo decir como la guerra mundial que comenzó por ahí, ¿verdad? El 918, creo, la primera. 1918, puedo decir, ¿sí? 1918. Pero si yo quiero decir la cantidad, entonces sí lo digo así. 40 es 14, es 40. Edenilson quiere decirlo, ya. 1914. Ya, ahí estamos. 1914. Vaya, vamos a ver, ya les ayudo con esa. Ahora le pregunto nuevamente a Ada. ¿Ok? ¿Cómo diría entonces? How do you say 3,000? 217. Ahí está. Qué raro cómo me ha agarrado esto, va. 3,217. Vamos. 3,217. Ajá. Sería 3,000. 3,000. 200. Ya vi que Edenilson ya se los aprendió bien. Muy bien, Edenilson. 200 y luego. Sería 3,200. Ay, se les olvidó. 17. Vaya. Contemos 17. Del 1 al 20, por favor. Vamos. 11. 19. ¿Se acuerdan de que se parece el 13 con el 30, verdad? Pero uno es 13 y el otro es 30, muy bien. 40 sería entonces 14, 14 o 40, very good. 15, 50. 15 y 50. Exactly, 15 and 50. Y así sucesivamente. Vaya, hoy sí, ya practicamos, vamos a escuchar el audio y me dicen cuál es el spelling correcto, ¿ok? Pay attention, tomen nota. Take notes. Units 1 to 2. Can you hear? ¿Se oyen? Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3.
Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. So how do you spell the first name? Zachary. Acuérdense que la Z es Z, ok, no C. Si no decía, diría Kakari, ok, no me va a decir C. Z, Z. Z, A, Z-A-H-A-R-Y. Ok, so the second option, esta. Ok, the next one, what's the phone number? Okay, are you sure? 8781? No. Okay, so what is the number? 718-555-8871. 71 is the third option. The what is the CD player? Perdón, what's in the bag? ¿Qué había en esta bolsa? Dijeron. Camera. A camera, okay. Where is the wallet? What is the wallet? Or the man's wallet? La billetera del hombre ese. Mm-hmm. Under this desk. Okay, ¿cómo me respondería? Where is, miren, yo les pregunto, where is the man's wallet? Solo le pongo el is al inicio, ¿se acuerdan? Para hacer preguntas. Entonces me dirían, the man's wallet is... The man's wallet is... Under his desk. Under his desk. Nice. The next part is... Complete the conversation. Me ayuda. Everybody repeat. Possessive, my, your, his, our. Ya vimos de qué era our. Our, nuestro. Nuestro, muy bien. Ok, entonces tenemos my, me, tú, su de él, nuestro, y de ella, su de ella. Ok, so complete the conversation with the correct one. Ayuda, please. Help me. Okay. Jennifer is in plural. Our. Okay. Our class. Está en nuestra clase. Y Tony. Dios mío, espérenme. Solo aquí. Tony, this is my friend. Le dice Matt a Tony que ese es su amigo. Su amiga. Her name is Jennifer. Miller. Okay. Y Tony le pregunta. Jennifer está en nuestra clase. Y le pregunta a Tony. What's your last name again? ¿Y cuál es tu apellido de nuevo? What's your last name again? So, complete the conversation and tell me the correct form of the verb to be. Excuse me. Are you Mr. Brown? ¿Eres tú, Miss Brown? ¿Será are you? Are you, exactly. ¿Es usted la señora Brown? Mrs. Esa es Mrs. Mister es con M-R, ¿verdad? Esa es Mrs. Brown.
Mrs. Brown. ¿Ok? Como la Miss Universo, pues no se pone así contractado, se pone Miss. M-I-S-S. ¿Ok? Miss. Ahora, ¿y qué le responde ella? No, I'm not. No, I'm no. not. Exactly. No, I am not. ¿Ok? Allí le dice. There. Si le pregunta por la señora Brown, le dice, no, yo no soy. Ah, my name is. Aquí está ya my name is, pero ¿qué tendríamos que ponerle? Over there significa, mira, o sea, me estás preguntando por Vilma, está allá. There is over there. No. Is, eso sí, tenemos que poner is, muy bien, pero ¿qué sujeto? Si es la señora Brown. Sí. She. O her. No, ahí sería she. ¿Cuándo she ocupo, cuando ocupo her? Ah, cuando pongo el nombre de, como hablo de posesión o relación de esa persona. Por ejemplo, her name is Nicole, her daughter is Abril. Ahí ocupo her, ¿ok? Y si no, si lo, solo quiero decir ella es o ella está. She is over there. Está por ahí. Está ahí. Eso es over there. ¿Ok? Ok, le dice, disculpe. Pero en todo caso. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Muy bien. Es un gusto de saludarla. Pongámoslo. Tengan cuidado con los apóstrofes. Si no lo ponen con el apóstrofe correcto, se los va a dar incorrecto. So nice to meet you too, le dice. Okay. We continue with the letter D. Check the correct response. Okay. Si yo le digo good night, have a nice day. Or goodbye, perdón. Goodbye, have a nice day. Adiós, bonito día. Sí, adiós, que tenga buen día. Good night, have a nice goodbye, have a nice day. Okay. Thanks, you too. Thanks, you too. Ajá, muy bien. Muchas gracias, tú también. Ok, nice. See you later. Yo se les digo, see you tomorrow. See you on Monday. All right. See you later. Te veo más tarde. Ok, bye bye. Okay. La opción A. I am okay, thank you. No. Oh, te veo más tarde. Entonces sería. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Vaya pues, adiós. Okay. Next. Hi, how are you? La misma pregunta que todo el tiempo les hago. How are you? how are you? No bad, thanks. No bad, thanks. Muy bien. No estoy mal, gracias. Ok, y si no, I am ok, I am fine, I am well, ok. Good evening, Beth. Buenas noches, Beth. Buenas tardes, Beth. Buenas noches, bien, pero no es, de no es para dormir, ¿verdad? Entonces. Sería la, hello, how are you, Mr. Smith? Buenas noches, Beth. Ah, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, señor Smith? Nice. No le pregunta, how are you, ¿verdad? Sino que le dice, buenas noches. Entonces ella le dice, hola, ¿cómo está? Nice. Then we have letter E. Complete the correct, complete the questions and answer correctly. Ajá. What are you? What are these? Estos. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estos? No puede ser. Si, si fuera what is it, sí. ¿Qué es eso? What is it? Pero el plural. These. These. No es this cortito, sino que el this largo, ¿verdad? What are these? Acuérdense, uno es this, el otro es these. This, these. All right. Ajá. Aritos. Headsets.
Lapiceros. They are earrings. They are or they're la contracción, right? They're earrings, okay? Oh! And what are these guys? ¿Qué son esos que me pican? Genes. Mosquitos, okay? They are mosquitos. Son mosquitos. Son, bueno, así se dice zancudos en inglés. Mosquitos, okay? Yes. Mosquitos. Entonces sería. Are these? Son estas, ¿verdad? Are these your sunglasses? Son estos tus lentes. Are these sunglasses? No, they're not. Okay, no, ellos no lo son. Acordémonos. Por el plural de he, de she o de it, siempre es they. They, aunque esté hablando de objetos, okay? It is a pen. They are pens. Okay, acordémonos que el plural de terceras personas siempre es they. Okay? What is here? Carla, are you there? No está participando hoy, Carla. Y me apagó la cámara, ¿verdad? Anoche. Miren, anoche sí que tuve un susto tan horrible que, en serio, que de verdad que horrible fue. Y hasta nosotros creo que nos asustamos porque pensamos, Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Qué sí, vio? Es que soy bien miedosa. I'm too scary. Yeah. Yo pensé que un fantasma había visto. A saber qué cara puso, ¿verdad? Cuando así, yo sé, pero... Solo vimos que voló todo por allá. Sí, es que... Ay, no, qué horrible. Yo pensé que era una culebra. Ay, no. Ajá, y solo vi que... Es que le hizo algo como la rana. Ok, something sounded. Sí, sonó como rana. Pero yo cuando vi para arriba... Vi algo así como la rana, como que era gorda. It was fat, sí, bien gorda. But it was like gray and white, como así tigreada, ¿verdad? Like a tiger or something. Y yo dije, esa es culebra. Y yo pensé que se estaba comiendo a una rana. O aunque sí hay ranas porque está lloviendo, ¿verdad? Y así como que, ay, pero qué horrible. Y no se fue. Pero sí, por lo menos me sentí más aliviada que mi hermano vino y me dijo, no es culebra, tranquila, ¿verdad? Porque si no, créanme que no pude dormir, por cierto. I couldn't sleep until 4 a.m. hasta como a las 4, que ya de verdad no aguanté el sueño. Pero es horrible. Eso es lo malo de vivir uno solito, porque uno se espanta por cualquier cosa. Y fíjese que sí, así como de fantasmas, no soy tan miedosa, I'm not scary, pero sí, a veces cuando uno escucha cosas raras, ¿verdad? Se siente un poco miedo, you feel scary, pero también yo lo que hago es comienzo a orar, ¿verdad? Comienzo a pedirle a Dios que no sea nada malo, ¿verdad? Y que Dios siempre me va a cuidar, pero ya cuando veo animalitos así, a eso sí les tengo más pánico, ¿ok? Así que gracias por comprenderme, chicos, y gracias por estar conectados ahora. Ok, so, what is this? ¿Qué es lo que va ahí? G, de literal, ¿eh? ¿Really? This is a notebook. This, ¿verdad? ¿Es este un cuaderno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Is this a notebook? Yo creo que es. Sí, la literal A. Literal B. No, la respuesta es la literal this. B. Ajá. Ahora, ¿cómo me responden? ¿Is this a notebook? ¿Creen que esto es un cuadernito? Miren, con lo que aprendí. This inglés. Is a notebook. No. This. No. This is. This. Ah, perdón. This a notebook. This is not a notebook. Muy bien. Para cuando yo quiero decir. Ese, y no lo tengo cerca, digo that, ¿ok? Se los escribo acá. Ese no lo habíamos visto. Me extraña que no lo vi porque a veces no les pongo el video completo, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que en algún momento estaba el that, que es ese
o esa o eso. Ese o esa, perdón, en singular. Que okay, es that, ya cuando está más alejado. ¿Ok? Pero si no es this. Y si yo les muestro este otro, así aprendí inglés, miren chicos. Antes no tenía computadora. These are, miren qué es este también. No se ve. No. Está empañado. Ya le va a salir, espérenme. ¿Los dos? Exactly. Entonces, what are these? Ahí estrecho, perdón, ahí extiendo mi boca para pronunciarlo, ¿verdad? What are these? Solo que este es inglés, inglés. Y este es inglés, español. Ajá. These are, acuérdense de hacer el R ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces la respuesta sería this. No, it isn't. No es este. Preguntó la preguntó si ese era un cuaderno, ¿verdad? Is this a notebook? No, it is not. Es una agenda. An address book. ¿Se recuerdan de que el an se ocupa en qué casos? En lugar de a. Igual, a y an significan lo mismo, uno o una. Pero la diferencia es que si la letra o la palabra comienza con una vocal o el sonido es de una vocal, ahí sí pongo an. ¿Ok? Entonces es this. An address book. Let's finish. Vamos a ver cuál más nos falta. E, F. Okay, complete the conversation. Use the correct preposition. Hoy sí vamos a ver las prepositions. Otra vez. Look at the pictures and complete the conversation and select the correct preposition. Okay? What are? Antes me decían del case, vea. ¿Cómo se decía llaves? Okay. ¿No? Okay. Keys. Una, keys. Ajá, keys en plural keys. Y solo una es aquí, ¿ok? Y key. Una, keys. Okay. This is a key. Esta es una llave. Y these are keys. Estas son llaves. ¿Sí? Estas son llaves, son dos, ¿verdad? These are, this is, solo una. Ok. Entonces, what are the keys? Sin que les ponga la respuesta, porque así es más fácil. Igual ustedes lo tienen que hacer. Ajá, pero practiquemos. Let's practice. What are the keys? On the... They are, ¿verdad? Yeah. O the keys are. They're on the briefcase. Briefcase, el portafolio. Sería entonces. On. On, okay. Is the DVD or CD player behind the briefcase? Behind? ¿Cuál era el behind? Allá ve. Al lado. Algo así te saludo, pero no escucho. Behind. Behind. Al lado. No. Behind. Allá. Está al lado. Allá. Atrás. Ajá. Behind. All right. Is it behind the briefcase? Ajá, pero te tengo mal. Entonces sería ahí. No, it is not. It is. Lo que me dijo, sí, perdón. Como aquí pregunta behind, ¿verdad? Si le pregunta si está atrás. O sea que la respuesta dice que no, no lo está. Sí está lo que dijo Edenison ahí, sí es. Entonces. It is. A la par, es así.
Su respuesta sería entonces next to. La respuesta está bien, ¿verdad? Solo que si preguntábamos a qué nos referíamos con behind, era atrás. O sea, que era negativa la respuesta, pero la preposición está bien. Ok, help me read, Mario. What is the newspaper? ¿Dónde está el periódico? Ajá, muy bien. Ya le vi sus labios, pero no le escuché. ¿Sería? Under. Under. Ok. Are the books... ¿cuál iría aquí? Yes, they are. ¿Dónde están? ¿En qué posición lo ven? ¿Los libros? ¿En qué posición están del DVD player? In front of. In front of, ok. ¿Y se acuerdan que les enseñé otra que era en medio? ¿Se acuerdan? Between. Muy bien, super. G, vamos a ver con la G. Complete the conversation and write the correct answer. ¿Eres tú? Esa ya lo habíamos visto, chicos. Are you from Japan? Yes, we? We are. We are. Okay. Oh, are you from Tokyo? So the Tokyo. Are you from Tokyo? Are you, ¿verdad? Are you from Tokyo? No, nosotros. We are not. We are not. So, entonces la respuesta de aquí era. We are from. Kyoto. La misma respuesta, ¿ok? We are not from Tokyo. We are from Kyoto, ¿ok? Y la última parte. Seleccionemos. No. ¿No qué? ¿Qué pasó? La última parte, chicos. Hey, mira. Es un nuevo estudiante. Esta ya los habíamos visto. Ajá. No en esta, no en el midterm exam, pero sí en los otros ejercicios. She's a new student. Ok, ¿qué pregunta ahí? Who's that? Who's that? Muy bien. Yo creo que su nombre es Chen Ku. What's his name? Él es de China. ¿Qué pregunta si dice es de China? Where are you from? ¿Quién? Where is he? Where is he from? Muy bien. Ok. Igual no había dónde perderse porque ahí están las opciones. Ok. Así que ya completamos eso, chicos. Porfa, para... Traten de... Hoy sé que está bien tarde, pero para mañana traten de terminarlo. Ok. Voy a tratar de subir la clase para los otros compañeros que no se pudieron conectar ahora y que no tengan dudas de cómo contestar ese examen. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de retirarnos? Sí, yo quiero saber en dónde hago el examen. O si el examen es esto. Estos son, es el mismo. Lo mismo, lo que yo estoy haciendo es lo mismo que ustedes tienen que hacer. Por eso es que porque lo hacemos. Ya lo respondí. Ok, entonces ya no tiene que hacer nada. Ah, ya estuvo. Ya estuvo, ajá, ya lo hizo todo. Eso era todo. Ok, si llegaron hasta acá, ok, y tienen el 100%, pues felicidades, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, chicos? De las otras me aparecían, o sea, me aparecían rojito, así que no creo que llegue al 100%. Pero para eso hicimos, para eso lo hemos estado contestando aquí, Carla, para que sepa cuál es o cuál pudo haber sido el error. Porque, por ejemplo, aquí, mire, I am, she is, es bien fácil, solo que a veces el it is, si le sale como en rojo, es porque tal vez el apóstrofe no lo está poniendo bien o no está haciendo la contracción y a veces le pide contracciones en lugar de it is. Está bien. Ok. Bueno, cualquier duda, ahí escriban en el chat, pero para eso es que hacemos esto en la clase, ¿verdad?
Así que feliz noche, chicos. Feliz fin de. Thank you for being here. Gracias por estar acá en la clase. Have a good evening. Take care. Thank you. Good night. Good night.